plata. Me vuelvo una mala persona. Va a esperar que baje. 50 mil millones, no. Yo me gano 12 mil y yo la piloteo. Sí. Pero ya uno con 50 mil. ¡Epa! ¿Qué más? Yo todos los días la vida se empeña en recordarme que soy muy bruto. Gente, yo soy tan bruto, tanto. Y la vida real, o sea, yo soy de los que hay 50 baldosas y piso la que está floja y tiene agua por debajo. Y la piso de venida también. Yo pensé, ay, ¿cuál era? Así como un perrito. Eso en el mundo real, pero ya que el mundo digital le recuerde a uno eso, muchachos. Por ejemplo, esa pregunta de, yo no soy un robot. La he fallado. Ustedes también. ¡Ay, qué brutos! Muchachos, ahora pregunto, ¿qué es la necesidad del internet de saber si es un robot o no? O sea, ¿por qué no hacen otras preguntas? No soy un estafador. O sea, no soy un asesino en serie, pero no soy un robot. ¿Qué peligro reviste un robot? Ahora, me piden decir que no soy un robot para entrar a pagar los impuestos. Yo no creo que haya un robot tan huevo. Decir, vamos a pagarle los impuestos a este man. O sea, si hay un robot y que sea un robot. O sea, que, yo no creo que la barredora esa, que es un círculo, que es un robotcito que lo maneja. Ay, voy a entrar a ver qué está haciendo en Facebook. No, marica. ¿Para qué un robot? Las preguntas mejor. Esas preguntas deberían ser en ti.